Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas, obviamente cuidándose de no salir a exponerse en esta cuarentena. Y qué mejor, como siempre les digo, realizando actividad física en sus casas, ¿cierto? Y qué mejor hacer una disciplina que nos gusta como es patín carrera. En mi caso es patín carrera, por lo tanto hay que seguir trabajando, hay que seguir en movimiento, porque el día que nosotros podamos regresar, ¿cierto?, a nuestras clases presenciales o a nuestra rutina, podemos volver a patinar sin ningún problema. Por eso hoy estoy aquí, gracias a Talcahuano Deportes, preocupado de ustedes, preocupado que sigan en constante actividad, ¿cierto? Realizando una sesión más de trabajo técnico en este caso, ¿cierto? Básicamente nuestras clases están enfocadas en trabajo técnico y obviamente en espacios reducidos, para que ustedes lo puedan realizar en sus casas sin ningún problema. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, siempre con movilidad articular, ¿cierto? Para entrar en calor. Nuestro calentamiento en progresión de menos a más para preparar nuestro cuerpo, ¿cierto?, para el desarrollo o la parte principal de nuestra clase, que va a estar enfocada, como les vuelvo a repetir, en gestos técnicos del patinaje, ¿ya?, o adaptaciones a este. Entonces, comenzamos con manito en las rodillas, ¿sí? Separo piernas y hago una pequeña, ¿cierto?, rotación o flexión de codo. Vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, subo suave, recuerden que es suave, nada brusco. 4, ¿cierto? Vamos a hacer 4 posiciones de nuestra cabeza, ¿cierto? A un lado, atrás, al otro y abajo, ¿sí? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, suelto, ¿cierto? Vamos a hacer rotación de hombros hacia adelante. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, sin flexar codo. 6, 7, 8, 9, 10, hacia atrás. 1, 2, grande, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Suelto, 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 relajo. ¿Sí? Cruzo alternado ahora. Cuando abro, mis palmas van hacia arriba. Cuando cruzo, mis palmas van hacia abajo. ¿Sí? Vamos. Muy bien. Eso es. Cruzo por arriba y cruzo por abajo, ¿sí? Vamos, sin parar. Estamos en el calentamiento, comenzando a activar nuestros músculos y articulaciones para, ¿cierto?, nuestra parte principal o nuestro desarrollo de la clase, de manera suave, progresiva, ¿cierto?, de menos a más. Eso es. Suelto. Cambio ahora, mira, elevo mi rodilla de a poco, pasos y arriba. Vamos a hacerlo por 10 veces igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Talón ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abro hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Unos pequeños saltitos, ¿cierto? De lado a lado.
Suave, entramos en calor. Vamos. Eso es. Vamos. Podemos trotar también en el lugar, suave. Si tengo un poquito más de espacio en mi casa, puedo avanzar o retroceder, no hay problema, ¿cierto? O desplazamos a los costados, ¿cierto? De manera lateral. Vamos sin parar, vamos calentando. Eso es. Muy bien, en el lugar. Eso es. Saltitos laterales, suaves. Casi no me despego del suelo. ¿Sí? Vamos, vamos. Eso es. Suelto. Relajo. Respiro. Pausa activa, ¿cierto? Siempre. Relajo, respiro, camino, me hidrato, ¿cierto? Recuerden que es súper importante hidratarse antes, durante y al finalizar nuestra sesión de entrenamiento. Comenzamos con nuestra parte principal. Básicamente vamos a realizar 3 ejercicios, ¿cierto? Con un tiempo de 40 segundos de cada uno. Y vamos a hacer 3 repeticiones, ¿ya? Entonces, comenzamos. Primer ejercicio, damos siempre énfasis a la posición básica, que es ancho cadera. Cadera y hombro es la misma medida que nosotros tenemos, ¿cierto? Hombro, cadera, rodilla y punta de pie, ¿ya? Flexión de cadera, bajo, miro al frente y vamos a realizar braceo, ¿sí? ¿Se entiende? Por 40 segundos. Mantengo la posición, visto al frente y tomo el tiempo y nos fuimos. 1, 2, 3. Vamos. Relajo, suave, vista al frente. Trate de no hacer ningún tipo de movimiento con las rodillas. Mi cuerpo se mantiene en esa posición y no se mueve para nada, ¿ya? Solamente están trabajando mis brazos, ¿sí? Y estoy manteniendo la postura, nada más. Braceo largo. Ojalá que el braceo no cruce la mitad de mi cuerpo porque hace hacer una pequeña rotación de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces el braceo es hacia atrás. Vamos, que queda poquito. Aguanto. Dele, dele. Alto, muy bien. Recupero. Camino. Suelto piernas. Y nos vamos con la segunda. ¿Sí? Vamos con la segunda serie de 40 segundos de posición básica con braceo. ¿Ya? Vamos, lo voy a hacer de frente ahora. Y nos fuimos. Bajo. Tiempo y nos fuimos. Eso es, vista al frente. Traten de ir corrigiendo rodillas, ¿cierto? Flectar mis brazos, ojalá bien apegadito a mi cuerpo, que no se separen, ¿ya? Recuerden siempre no cruzar la mitad, ¿cierto? Porque mira lo que pasa, automáticamente giro el tronco, ¿cierto? Vista al frente, aguante, queda poquito, dele, dele, eso es, vamos, alto, muy bien, hay harto trabajo cuádriceps, ¿cierto? Principalmente, sí que va a sentir un pequeño apretoncito ahí, es importante aguantar ese apretoncito, puede trabajar en 40 segundos, 50, el tiempo lo puede manejar usted. Si es mucho 40, bajamos a 30, ¿ya? Si se está iniciando, no hay problema. De este ejercicio vamos a realizar 3, ¿cierto? Repeticiones de 40 segundos, ¿ya? Mantenido con pausas mínimas de 30 segundos entre cada una de las repeticiones. Nos vamos al segundo ejercicio, que como siempre les digo, siempre en posición básica. Flexión de cadera, ¿cierto? Vista al frente. Flexión de cadera, vista al frente, siempre. Recuerden que nosotros patinamos, por lo tanto tenemos que tener una buena visión. Si yo me acostumbro a mirar el suelo, aunque sea las rodillas, cuando llegue el minuto de patinar lo voy a hacer inconscientemente. Entonces, súper importante mirar siempre al frente, independiente que esté realizando algún ejercicio, ¿cierto? Con zapatillas. Siguiente ejercicio. Posición básica, voy a trabajar.
si le cuesta mucho el tema de la coordinación, porque ahora vamos a incorporar manos, o sea, brazos y pies, entonces puede que sea un poquito, ¿cierto?, más difícil el trabajo. Vamos a hacer este ejercicio básicamente, talón y punta. Les muestro, talón, punta, flexión de rodilla, ¿sí? Talón, punta, que haya una extensión completa hacia adelante y una extensión completa hacia atrás, ¿sí? Extensión completa y extensión completa. Si a esto le sumamos los brazos, se vería así, ¿sí? Este sería el gesto técnico que vamos a realizar a continuación, ¿sí? ¿Se entiende? 40 segundos otra vez y nos fuimos. Vamos, vista al frente, mantengo la flexión, ojalá mantener el equilibrio. Se siente el apretón acá, ¿cierto? Pero usted tiene que ser capaz de ahí de soportarlo. La rapidez del ejercicio, la frecuencia, la administra usted. Puede ser lento, ¿cierto? O puede ser más intenso, ¿sí? Lo importante es que no pare, que me aguante, ¿cierto?, los 40 segundos. El trabajo se siente ya acá, ¿cierto? Vamos, no queda nada. Alto, muy bien. Como esta piernecita no es tanto el trabajo que estaba realizando, inmediatamente comenzamos con la otra, ¿sí? Lo mismo, otra vez, vista al frente, flexo y nos fuimos. Vamos, punta, talón, punta, talón, punta, talón, vamos, vamos, dele, dele. Vamos, 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 que no queda nada. Dele, dele, eso es, vista al frente. De reojo puedo corregir, ¿cierto? Darle la frecuencia, ¿cierto?, al trabajo que voy realizando. Sin parar, mantengo, se siente el apretón, pero yo sigo, no hay dolor. Vamos, vamos, alto, muy bien, recupero. De estas también vamos a realizar 3 repeticiones de 40 segundos, ¿ya? Último ejercicio que vamos a realizar en casita, ¿cierto? Estocada. Paso al frente y bajo. Como nosotros lo adaptamos al patín, le incorporamos los brazos, ¿sí? Eviten inclinarse hacia adelante, ¿sí? ¿Ya? Arriba, derecho. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3, y nos fuimos. Eso es. Vista al frente. Braceo grande, largo. ¿Cierto? Sin girar. Eso es. Vamos. De a poquito. Muy bien. Eso es. Muy bien. Derechita esa columna. Vista al frente. Eso es. Vamos, que queda poquito. 5 segundos, vamos. Eso es. Muy bien, recupera. Camina. Recuerden, 40 segundos de trabajo. Segundos. Por 30 de descanso. ¿Ya? Cada uno de esos ejercicios lo realizan por 3 veces y ya estamos. Entonces, comenzamos nuestra elongación. Suavecito, vuelta a la calma. Eso es. Principalmente siempre tengo que elongar los grupos musculares trabajados. Eso es, trabajé cuádriceps, harto cuádriceps. Mantengo, mantengo. Eso es, cambio. Eso es. Recuerden que es súper importante las pausas activas, ¿cierto? Dentro de cada una de las series y las repeticiones, ¿ya? Recordar que las pausas activas yo, ¿cierto?, trabajo, caminar, elongar,
hidratar, ¿ya? Así que no se me sienten en las pausas. Suelta. Bracitos. Muy bien. Eso es. Así que es súper importante también elongar al finalizar. Aunque estén apuraditos y apuraditas, no. Yo elongo igual, ¿ya? Así que a terminar su elongación, ¿cierto? Los dejo invitados para el próximo video. No dejen de participar de las miles de actividades que tiene, ¿cierto? Talcahuano Deporte para ustedes, ¿cierto? Y a seguir cuidándose, ¿cierto? En esta cuarentena, ya que vamos a poder regresar a nuestra rutina, ¿ya? Se cuidan, nos vemos. Chao, chao.